Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo a Don Vapper. Yo soy Norte y en esta ocasión os vengo a hablar del Gaia RDTA de Cthulhu Mods. Este nuevo RDTA de 24 milímetros de diámetro, construido en acero y pirex, por supuesto, tiene un depósito de 2 mililitros de capacidad, que bueno, que no es mucho ni poco, pero luego vamos a hablar un poquito de este detalle de este depósito porque tiene un pequeño truco, ya que con esta preciosa presentación, que ahora vamos a ver un poquito más de cerca, mirad, como con una especie de saco, ¿vale? Está forrado como con una especie de tela de saco. Súper bonita la presentación, la verdad, se la han currado mucho esta gente de Cthulhu. Viene una bolsita pues con un pires de repuesto, con unas tóricas y unos tornillos de repuesto, pero es que también nos incluye el pin bottom feeder, que esto últimamente parece que está de moda. Me encanta que los fabricantes estén empezando a incluir en todos sus kits el pin bottom feeder, porque no es siempre el mismo pin para todos los ATOS. Y es que con este RDTA, que diréis vosotros, bueno, pero si tiene un depósito de 2 mililitros, ¿por qué nos incluyen un pin bottom feeder? Si ya tenemos un depósito con el que vamos rellenando y vamos mojando los algodones. Pues esto lo vamos a hablar después de que acerquemos la cámara, ¿vale? Así que no me enrollo más, acercamos la cámara, os enseño un poquito cómo viene presentado y sus características y luego seguimos charlando. Pues así vendría presentado este Gaia de Cthulhu. Esta sería por la parte delantera la caja. Bueno, veis que ya solamente la caja tiene una presentación que es excelente. Está como tapizada en esta piel de saco, ¿vale? Que es súper bonita. Por la parte de atrás viene esta pegatina que no se lee muy bien. La verdad, no es el mejor invento que hayan podido hacer para poner las características. Pero bueno, se lo perdonamos porque la presentación es impresionante. Por aquí viene un código QR para llevar a la página web y el código de autenticidad. Y bueno, por aquí viene con una pegatinita para que veamos el color que hemos elegido. Es todo como en madera, ¿veis? Tiene esta gomita que es la que cierra la tapa y que en el interior pues nos encontramos con nuestro cacharrete, que yo lo tengo en color negro, como veis, súper bonito. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Una bolsa con un pires de repuesto. Todo el interior viene como forrado en terciopelo, la verdad es que muy bien, así no se raya. Y por aquí nos viene esta bolsa que es muy interesante. ¿Por qué? Porque mira, nos trae esta llave Allen para poder mover nuestros tornillos, tornillería de repuesto, este tornillo que es aquí, que es de estrella, ahora os voy a enseñar para qué es. Esto es un adaptador 510 para poder cambiarle el drip y poder ponerle el que nosotros queramos, pero es que también nos incluye un tornillo para poder hacerlo bottom feeder, que esto es algo muy bueno y esto es un detallazo que lo incluya en la caja, ¿vale? Porque no todos, vamos, no, o sea, no todos no, mira, aquí está, no todos, casi ninguno nos incluye que el botón para poder hacerlo bottom feeder, que eso para los amantes de los Squonk, pues es muy bueno. Y por aquí tenemos el Gaia RDTA de Cthulhu. Como veis, es un diseño bastante simple, bastante modesto, no tiene grandes grabados, ni tiene grandes inscripciones, sino que bueno, pues por aquí tenemos para poder enroscar y desenroscar la entrada de aire lateral. Veis que por aquí se abre una entrada de aire, a ser de color negro no se aprecia muy bien, que podemos dejarla totalmente cerrada porque también tenemos esta entrada de aire lateral, ¿vale? Esto vamos a hacer que cuando tengamos solamente la entrada de aire lateral, que tenemos una por aquí y otra por aquí, solamente tenemos opción para dual coil, ¿vale? Vamos a tener bastante más sabor, ¿vale? Vamos a premiar en el sabor de nuestros líquidos. Pero si abrimos también la entrada de aire lateral, vamos a acentuar un poquito más el vapor y vamos a tener un poquito menos de sabor. Pero bueno, vamos a empezar por la parte de arriba. Tenemos un drip bastante achote, construido en peak, que es un aislante bastante bueno. Aquí no vamos a notar el calor cuando esto se caliente un poquito, cuando le demos bastante zurra. Este material la verdad es que me ha encantado, porque aparte también han hecho que es un poquito más alto. No vamos a tocar el metal con los morros cuando estemos dándole la calada, con lo cual a mí este drip me encanta. Y la anchura la verdad es que me ha encantado. Por la parte de abajo nos encontramos con este pin, que por supuesto podemos cambiar, podemos quitar y poner. Bueno, aquí estas inscripciones, el serial, que el mío es el 3251, justamente el que había pedido, el logo de la Comunidad Europea, no lo tiremos a la basura, y Gaia RDTA, que si os dais cuenta, estas letras de RDTA son las mismas que la de Iron Maiden. Aquí no se han roto mucho los cuernos con la tipografía, vamos, han cogido la de Iron Maiden total. Una buena referencia, seguro que es porque a los que lo han creado les gusta el grupo. Un pequeño apunte bastante curioso. Y bueno, vamos con este pin que vamos a poder quitar. Lleva rosca normal, no es rosca invertida. Tener cuidado cuando lo quitéis que no se os pierda porque es muy pequeñito. Cogemos el pin de bottom feeder que viene incluido en nuestra bolsita, lo ponemos encima y lo enroscamos. Ya tenemos puesto nuestro tornillo de bottom feeder, nuestro pin agujereado para bottom feeder, ahí veis cómo queda. Una cosa que me he fijado que me parece curiosa y es que este pin no está completamente cerrado, ¿vale? Imagino que la goma de la botella para bottom feeder, la que retroalimenta aquel Gaia por la parte de abajo, la goma tiene que sellar muy bien, ¿vale? Porque si no, por estas hendiduras que vemos por aquí, se puede llegar a salir líquido, ¿vale? Cuando estemos dándole para que suba aquel líquido para la parte de arriba, como no esté bien sellada la goma que conecta con esto, se puede llegar a salir por aquí.
aquí. Yo, por si acaso, lo vigilaría, que la goma que está conectada aquí esté totalmente bien sellada, que apriete y que encaje muy bien, ¿vale? Porque si no, se puede llegar a salir por ahí el líquido y esto va a ir directamente a la electrónica de nuestro mod. Yo ya le he vuelto a poner mi pin normal, porque yo lo voy a utilizar en un mod electrónico normal, no lo voy a utilizar con un botón feeder, porque ahora mismo no tengo ninguno para poder probarlo, pero la verdad es que esta retroalimentación por la parte de abajo me parece muy, muy cómoda, porque así no tenemos que estar rellenando el tanque manualmente cada vez que se agoten esos 2 mililitros, porque sí que es cierto que no es demasiado, ¿vale? Pero es que tampoco necesitamos llevar ahí 5 mililitros de líquido, porque no lo veo necesario. Así también podemos cambiar de sabor más a menudo. Y si abrimos por aquí, tiramos por aquí, nos encontramos con este deck. Postes Velocity con 4 agujeros, muy cómodos para hacer nuestro setup. Por aquí tenemos esta entrada de aire por la parte de abajo, ¿vale? La que conecta con estos agujeritos que hemos visto antes. Tenemos una por aquí y otra por aquí. Por aquí vemos los 4 agujeros, que es por donde van a ir los algodones, que van a conectar con este depósito. Ahora vemos cómo se colocan. Y si os fijáis, no lo puedo acercar demasiado, ¿vale? Pero si os fijáis, ahí tenemos esos 2 agujeritos, uno por ahí y uno por ahí, ¿vale? Que solo los tenemos en ese lado, aquí no lo tenemos, ¿vale? Esos agujeros son para que cuando tengamos nuestro algodón metido ahí, pues cuando rellenemos este galla, que ahora os voy a explicar cómo se rellena, pues que se salga el aire por ahí y que, bueno, pues que no haga vacío, ¿vale? Porque si no, no lo podríamos rellenar. Esto tiene su función también. Por este agujero central es por donde vamos a rellenar nuestro galla. La verdad es que es un sistema muy cómodo, se puede rellenar hasta con pipetas de punta gorda, que no se sale el líquido, os lo puedo asegurar, y va a salir por eso de ahí, por esos agujeritos que vemos ahí. ¿Y qué sucede cuando lo estamos usando con button feeder, con la retroalimentación por la parte de abajo? Pues que tenemos que tapar ese agujero de ahí arriba, y ahí es cuando entra en juego el tornillo este de estrella que veíamos por aquí, ese de ahí en medio, ¿le veis? Este tornillo de estrella va a ser el encargado que cuando estemos utilizándolo como button feeder, pues el líquido no salga por aquí arriba cuando apretemos por la parte de abajo. Lo ponemos ahí en medio, taponamos esta entrada de líquido superior y ya podremos utilizarlo tranquilamente con nuestro mod de button feeder. Todo tiene su porqué y todo tiene su función. Eso sí, tener mucho cuidado cuando lo quitéis y lo pongáis, no lo vayáis a perder porque solamente viene uno. Vamos a montar este galla en un mod electrónico, le montamos un setup y ahora volvemos. Ya tenemos el setup montado, como veis. Ha sido muy, muy sencillo. He utilizado este hilo de Clapton, 6 vueltas en una guía de 3 milímetros y pues me ha quedado más o menos una 0,40, 0,42, que esto luego seguramente que baje un poquito. Así que perfecto. Vamos a ponerle el algodón, lo metemos por esos agujeros que os he comentado antes y ahora lo enseño. Bueno, ya tenemos casi colocados los algodones. Veis que ya los he metido por ahí y vamos a meter el último. Yo más o menos, si os fijáis, lo he cortado como a mitad de que el tanque o el principio de lo que es este pirex, ¿vale? Más o menos he colocado la tijera por aquí para que me quedara más o menos pues como a la mitad del tanque. Peinamos un poquito el algodón para descompactarlo, para que no se quede hecho una pelota, ¿vale? Siempre va a salir un poquito de algodón, esto no pasa nada. Ahora lo cogemos con unas pinzas de estas finas, ¿vale? También nos servirían con las cerámicas con las que usamos para las coils, pero estas, al tener esta forma redondeada y ser un poquito más finas, pues va a ser más fácil para meterlo por los agujeros. La cogemos por aquí y lo llevamos al agujero. Y con la punta pues lo vamos metiendo poco a poco. Y si nos fijamos por aquí, por la parte de abajo, vemos que sobresalen un poco los algodones. Por ahí, ¿veis? Están sobresaliendo un poquito los algodones, que es por donde se va a alimentar. Vamos a echarle un poquito de líquido. Este Cream of Corn de Enigma, que es una maravilla de líquido, está riquísimo. Un petit sweet de plátano. Saturamos un poquito los algodones. Y ahora es cuando lo vamos a rellenar. Cogemos nuestro bote, plantamos el pico aquí en el medio y para adentro. ¿Veis que ya va saliendo por ahí? Bueno, ya lo tenemos relleno hasta arriba, le plantamos nuestra campanola y vamos a probarlo. Bueno, como habéis podido ver, este Gaia RDTA de Cthulhu Mods suelta unas nubarradas que son una maravilla, pero lo mejor de todo, y es que no me canso de decirlo de este Gaia, es que tiene un saborazo que es increíble. Es de los Atos de 2017 que yo me he encontrado con mejor sabor, y lo puedo decir sin ningún lugar a dudas, o sea, tiene un saborazo que es una pasada. Cierto es que si abrimos la ventilación lateral, ya os he comentado antes en el modo macro que tenemos entrada de aire por la parte de abajo y entrada de aire lateral, ¿vale? Bueno, pues si cerramos la entrada de aire lateral, vamos a tener menos vapor, que aún así suelta unas vaporadas, que es una pasada. O sea, no nos hace falta la ventilación lateral para nada, porque mirad. Esto con la ventilación lateral cerrada, ¿eh? O sea, y esto hace que el sabor se incremente, pero vamos, así, sube, y es que tiene un saborazo
que es una pasada, o sea, riquísimo. Es de los mejores atos con mejor sabor que yo me he encontrado hasta ahora. Pero eso no quiere decir que este gallano tenga pequeñas pegas. Y una de esas pegas es que al tener la parte de arriba un poquito más corta, ¿vale? Porque han hecho que la campana sea un poquito más corta, donde aloja las resistencias, pues se calienta bastante más lo que es todo el metal. Si le damos muchas calas seguidas, como acabo de hacer yo, pues es probable que si acercas mucho los morros te los quemes, ¿vale? Porque coge bastante temperatura al tener, al ser un poquito más estrechito y tener menos altura, porque solamente tenemos aquí las resistencias, ¿vale? Pues se calienta bastante. Eso es una de las pequeñas pegas que yo le puedo poner a este galla. Y yo creo que es la primera y única pega que, o sea, que yo le veo, porque luego todo lo demás son ventajas y son pros, ¿vale? O sea, el primero, como ya he dicho, el sabor, no me cansaré de decirlo, da un saborazo que tenéis que probarlo. Segundo, y también porque me estoy quedando sin batería y quiero terminar el vídeo, el tema del rellenado es muy cómodo. O sea, caben punteros de aguja como estos, caben pipetas un poquito finas, incluso las pipetas gordas, por ejemplo, como la de este Dutcher Reserve, es una pipeta gorda, la pones encima y no se sale, o sea, se rellena perfectamente. Y luego ya si le sumamos el tema del pin bottom feeder, esto es una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque aunque tengamos nuestros 2 mililitros de capacidad, cuando se nos acabe ese tanque, si tenemos un mod de bottom feeder, le damos pipipipi, rellenamos otra vez los 2 mililitros y a seguir vapeando. Y no tenemos que andar pues quitando, rellenando, luego volviendo a volcar. Eso es una gran ventaja. Y luego el tema del tanque, que he dicho que puede ser una ventaja, un pro, que, o sea, que tenga los 2 mililitros, pues bueno, para todos aquellos que busquéis unos tanques grandes, ¿vale? Que los RDTA suelen tener tanques de 4 o 5 mililitros, bueno, pues este tiene 2 y se gasta mucho más rápido. Para mí es una ventaja porque a mí me gusta cambiar de sabor muy a menudo, no suelo vapear el mismo sabor durante todo el día, con lo cual a mí cuando se me gasten estos 2 mililitros, pues puedo cambiarlo por otro sabor, ¿vale? Pero para todos aquellos que os gusta vapear el mismo sabor todo el día, quizá estos 2 mililitros os queden cortos, eso ya es cuestión de cada uno. Por eso digo que puede ser una ventaja o una desventaja que tenga el tanque tan pequeñito. Poco más que contar de este Gaia RDTA de Cthulhu Mods. Os dejo como siempre abajo en la caja de descripción los métodos de contacto de Cthulhu Mods y sus redes sociales para que estéis en contacto con ellos y le preguntéis todo lo que queráis. También recordaros que os suscribáis, le des a like y dejarme abajo en la caja de comentarios todo lo que queráis. ¿Qué os parece a vosotros este Gaia RDTA? Si lo habéis probado, quiero saberlo. ¿Qué otros RDTA me podéis recomendar vosotros que hayáis probado? O simplemente si me queréis dejar un saludo. Yo soy Norte y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, chao.